El Earth Art, arte de la tierra, conocido también como Land Art, surgió a los finales de los años 60 como una de las muchas corrientes que pretendían ampliar los límites del arte en lo referente a materiales, localizaciones. Al contrario que el arte pop, que rechazaba la tradición para abarcar la cultura urbana, el arte de la tierra dejó la ciudad y utilizó el entorno natural como material, coincidiendo con un creciente interés por la ecología y una toma de conciencia de los peligros de la contaminación y el consumismo exagerado. En cierto sentido, la mayor parte del arte de la Tierra pretende ser una forma de preservar el planeta. Lo que nos quiere decir es que si un pedazo de tierra es considerado arte, entonces puede salvarse la civilización. El arte de la tierra nos transmite un deseo de preservar no solo el medio ambiente, sino también el espíritu humano. Las obras inspiradas en este arte nos muestran explícitamente la espiritualidad de los yacimientos arqueológicos, como los cementerios de los indios americanos, por nombrar Stone Age, o los círculos de los campos y la figura gigantesca grabada en las colinas de Inglaterra, entre otros. Los principios del Earth Art se deben principalmente en Inglaterra, como también en Estados Unidos. Se puede ver que la influencia de una intensa tradición paisajista, como es el caso del arte británico, como también del amor por el oeste, en el caso de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, donde surgió por primera vez el arte de la tierra, entre sus figuras importantes se encontraban Sol de Lewitt, 1928, Robert Morris, 1931, Carl André, 1935, Cristo y Jean-Claude, ambos en 1931, Walter de María, 1935, Nancy Holt, 1938, y su marido, Robert Smithson, 1938 al 1973. Dennis Offeny, 1938, Richard Serra, en 1939, Mary Miss, 1944, y Alice Aycock, 1943. En Europa, donde destacan los artistas británicos, se pueden nombrar Richard Long, 1945, Hamish Fulton, 1946, y Andy Goldsworthy, 1956, así como el artista holandés Jan de Wet, 1941.